Buenos días, mi nombre es Verónica, soy redactora de la agencia Sync y os doy la bienvenida a nuestro primer programa en Twitch. ¡Qué nervios! Conmigo está José Luz Zafra, uno de nuestros becarios, vaya, un valiente que nos acompañará en esta nueva aventura. Hola, José Luz. ¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal? Encantadísimo, la verdad, de acompañarte y de, bueno, inaugurar, de contar la banda ya de nuestro canal de Twitch, por fin, que la verdad que teníamos muchísimas ganitas de comenzar. Sobre todo eso, de ya dar por iniciada esta aventura. Sí. Pero hoy, por ser nuestro estreno, estoy muy contenta porque en realidad estamos todos. Así que vamos a presentarlos, que nos cuenten quiénes son y a qué se dedican en Sync. Y bueno, si están vacunados, que es la pregunta del millón ahora mismo. Exactamente, voy añadiéndolos por aquí y tal, a uno por uno, para que puedan saludar y dar fe de que somos bastante los que estamos detrás de esta iniciativa. ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 Si te parece, Vero, vamos a presentarlos uno a uno y tal, para que nos conozcan a todos un poquito. Sí, voy a empezar por Ade, que está justo aquí abajo del todo, al menos en mi pantalla, que es nuestra redactora de Ciencias Naturales. Hola, Ade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí, una novedad. Cuéntanos, ¿de qué sueles escribir tú en Sync? Pues, a ver, yo escribo sobre ciencias naturales y medio ambiente. Entonces, todo un poco lo que incluye, pues, paleontología, vulcanología, sismología. Y también llevo la sección de ciencia lo bestia, que son animalitos. Y, bueno, ya la verdad es que tengo ganas de dejar de escribir tanto de animalitos y verlos un poquito más. Es decir, irme de vacaciones. Ojalá, ojalá. Oye, por aquí, por el mosaico, tenemos a Eva. Hola, Eva. ¿Qué tal? Estás a punto de irte de vacaciones y te odiamos, yo en concreto, un poquito por ello, pero como supongo que no te puedo preguntar por los reportajes que estás acabando antes de irte, cuéntanos sobre qué tema te ha gustado más escribir este año. Bueno, he hecho una puntualización, me voy a Galicia y irán lluvias, así que bueno, pero bueno, sí tengo ganas de pisar la playa. Bueno, a mí lo que yo también escribo sobre ciencias naturales y lo que tiene que ver con conservación de especies y biodiversidad, la verdad que me encanta. Pero este año quizás los temas de paleontología son los que destacaría porque, bueno, hace nada se ha descubierto un nuevo tipo de homo y una posible nueva especie de homínido. Y, bueno, como no, tirando también un poco para casa, me encanta escribir sobre Elba y los uros que hallaron en una cueva en Galicia. Qué guay, qué guay. Aquí justo debajo de mí tengo a mi compañera Ana de Innovación. Hola, Ana, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Genial, genial. Hace poco te quería preguntar porque entrevistaste a Nancy Hopkins. Y precisamente el tema de que vamos a tratar hoy tiene muchísima relevancia también Nancy Hopkins. ¿Qué tal esa conversación con Nancy? Pues genial. Es una señora encantadora, siempre está sonriente. Es profesora emérita del MIT y participó en el documental que se va a mencionar también en el reportaje del que vais a hablar hoy, Picture a Scientist. Entonces ella contó lo ingenua que era cuando entró a trabajar en ciencia como bióloga molecular, que ella pensaba que lo único que tenía que hacer era bien su trabajo, pero se fue encontrando una serie de obstáculos constantemente de sus compañeros y colegas. Y entonces ella cuenta con mucha gracia que se tuvo que convertir en una activista radical de género en contra de su voluntad. Otra anécdota que es bastante destacable es que el señor Crick, el premio Nobel, le tocó los pechos cuando era becaria en un centro de investigación. Se quedó tan sorprendida, tenía 19 años, que no supo qué hacer ni qué decir. Dice, y bueno, ¿y a quién se lo iba a contar? ¿Y qué? Y no sabía ni lo que me estaba pasando, ¿no? No sabía ni, entonces no se sabía lo que era el acoso sexual. Pero bueno, ya en el reportaje que ha hecho Cristina, que está muy bien, pues ya se mencionarán estas y otras cosas. Qué guay, qué guay. Sí. Oye, también nuestro querido Enrique. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? Que, por cierto, nos hemos dado cuenta que justo hoy coincide que es el día de los asteroides, algo de lo que sueles escribir. Sí, eso es. Esperemos que no caiga ninguno hoy en el estreno de Twitch. Bueno, no, por favor. No, tocaremos madera. En realidad hoy lo que celebramos es el aniversario del impacto de Tunguska, que arrasó millones de árboles en Siberia, pues justo un 30 de junio como hoy, en 1908.
Qué bonito, ¿eh? Siempre celebrar catástrofes, como nos gusta. Un poquito tétrico. Bueno, y mi querido compañero Sergio, mi querido compañero de beca, al igual que yo, que va a estar por aquí ayudándonos en la realización de nuestro programa. Sergio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros en este estreno, contestando a Vero la primera pregunta. Yo de momento no estoy vacunado, ni con una ni con dos. Sí. Y sí, yo voy a estar aquí con vosotros en la sala de máquinas, detrás de las cámaras, como quien dice, ¿no? Guay. ¿Habías tocado alguna vez Twitch? O sea, ¿conocías la plataforma y eso? Bueno, creo que este año es difícil no saber qué es Twitch, ¿no? Yeah. Sí que lo conocía a nivel de usuario, de meterme en algún streaming, pero a nivel técnico, a nivel de controlar Twitch, me he visto un poco obligado a aprender por vuestra culpa, un poco. Bueno. Oye, y por último, nuestra redactora jefe y coordinadora de Sync, Pampa. Hola, a ver, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de vernos a todos y a todas aquí y de empezar con esta aventura que nos habéis metido en este lío, pues José, Luis, Sergio, sobre todo, bueno, con el apoyo de Verónica, incondicional, y yo creo que hay que estar y que está muy bien que estemos aquí y que nos metamos en líos, que a nosotros es verdad que nos va la marcha. Sí, nos encanta la marcha. Sí. Oye, nos quedamos un ratito contigo para que nos cuentes a las personas que nos están viendo, que esperamos que sean muchas, qué queremos hacer aquí a partir de ahora. Y bueno, si queréis, pues cuéntales qué hacemos en Sync a los pocos que espero que no nos conozcan aún. Vale, voy a ser súper breve porque lo que molaría sería pasar ya a hablar del report de hoy, que es súper interesante. Pero es verdad que para quienes, pobres ignorantes, incautos, todavía no conozcan la agencia Sync, no, es broma, que habrá gente que no, pues lo cuento, nosotros hacemos periodismo de ciencia, somos pues la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y nos dedicamos a hacer periodismo de ciencia, de salud, medio ambiente e innovación, siempre con un enfoque en las necesidades de la ciudadanía, periodismo de servicio público y tratando temas de plena actualidad, tanto científica como social. Estamos ahora en Twitch pues porque nos gusta un poco probar de todo y porque sobre todo, como decía, pues nos habéis animado muchísimo, sobre todo José Luis y Sergio, que sois nuestros redactores en prácticas, que ya dentro de poquito os vais y os vamos a echar mogollón de menos. Bueno, yo estoy súper contenta de empezar esta aventura. Por ahora, eso sí que creo que hay que decirlo, vamos a empezar a hacer 3 o 4 programas antes de que empiece el mes de agosto y luego probablemente pararemos durante el mes de agosto porque vamos a estar menos gente en la redacción y va a ser bastante más follón poder mantenerlo. Pero en septiembre volveremos con energías renovadas y la filosofía es vamos a empezar, vamos a ver cómo se nos da, vamos a ir haciendo pruebas y probando diferentes formatos. Y en principio la idea que tenemos es comentar temas que hayamos publicado muy recientemente y que para nosotros sean de interés público. En este caso, pues ahora ya lo explicará mejor José Lu, el tema es el acoso sexual y de género en la academia, un reportaje que hemos publicado este fin de semana. Y ya yo me callo, no me enrollo más y dejo a José Lu y a nuestra estrella invitada. Vero, estaba viendo por aquí un poco el chat de reojo y la verdad que tenemos bastante gente que quiere inaugurar con nosotros nuestro programa en Twitch. Por ejemplo, aquí nuestros compañeros de Maldita nos decían que estaban bastante nerviosos por el programa. Corio Psicología también nos deseaba un feliz estreno y tal, bastante guay. Qué guay. Aquí Piulán estaba preguntando el reportaje que íbamos a comentar hoy y tal, y mencionaba una entrevista que los compañeros de público republicaron, que nosotros publicamos en la agencia Sync, que la de Nancy Hawking, que justo comentábamos sí. Antes y tal. Y la verdad que bastante guay estas primeras impresiones que nos está dando el chat. Sí, sí, sí. Una cosilla solamente, sí. Recordar que estaremos en principio los miércoles a las 10:30. Y que agradecemos infinitamente a la gente de Maldita que el otro día nos dejasen hacer un cameo en su programa con José Lu y que nos estén dando tantísimo amor. Muchas gracias. Pampa, ahora despedimos a la jefa y empezamos con el temazo
con el temazo de hoy, que bueno, se publicó hace poco en SING, este fin de semana, los comportamientos machistas y sexistas dentro del mundo científico, el movimiento MeToo en la academia. Para explicar bien este asunto, para inaugurar también nuestro programa, hemos traído a Cristina Sáez, que además es la autora del reportaje que publicamos el pasado fin de semana, y la verdad que estamos bastante encantados de que vengas a nuestro programa. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal? Pues genial. ¿Conocías Súper Twitch? Súper contentas. Antes de empezar un poco, ¿conocías Twitch? En plan, no sé si sigues algún canal o alguna recomendación que tengas. La verdad es que no, soy un poco desastre. O sea, yo ya me recuerdo a mí misma, a mis padres, ¿no? Cuando hubo un momento en que nos desconectamos y ya no sabían ni de la música que nos gustaba ni nada, pues me siento así. Me siento como desconectada de todas las cosas que van saliendo nuevas. De hecho, desde que me comentaste, ¿no? Queríamos esto y vi que Agencia SYNC inauguraba su canal, sí que he estado chafardeando y he visto cosas súper interesantes, pero... Hasta que vosotros me lo dijisteis, debo reconocer que no tenía ni idea. Estoy ya antigua. Qué va, qué va, qué va. Aquí estamos todos para aprender, vaya, hasta yo que sí que es verdad que le he hecho bastantes horas a Twitch, yo también estoy aprendiendo mucho con este programa. Bueno, si te parece, Cristina, vamos a empezar un poco comentando el reportaje, sobre todo por el principio, porque como comentaba antes Sana, el reportaje arranca con un episodio bastante lamentable que tiene Francis Crick con Nancy Hopkins. Exactamente, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que pasó? Porque ya es verdad que lo ha comentado Ana y tal, pero si podemos recapitularlo para los que se hayan incorporado ahora. ¿Y por qué es importante a la hora de tratar el acoso sexual y de género en el mundo científico? Bueno, Ana tuvo la suerte de hablar directamente con esta científica, que es, como ya he dicho, catedrática emérita del MIT, con Nancy Hopkins. Yo me tuve que contentar con ver el documental de Picture a Scientist, que también ha comentado Ana. Y entonces, en este documental, ella explica cómo, cuando tenía apenas, no sé si 19 o 20 años, estaba de becaria trabajando en el laboratorio de James Watson, que es el co-descubridor de la cadena del ADN junto con James Crick, y ella estaba súper excitada pensando, ostras, mira, hoy viene este científico súper famoso, a quien admiro muchísimo, a visitar el laboratorio, Francis Crick, y qué ganas de conocerlo. Y entonces este señor, en cuanto llega, lo primero que hace es dirigirse a ella y tocarle los pechos. Claro, ella, imagínate, 19 años, ¿no? Y claro, no solamente eso, sino imaginad que nadie más dijo nada, lo que demuestra un poco hasta qué punto está incorporada esa cultura de no sé si decir machismo, yo creo que, bueno, del acoso sexual, de la discriminación por razón de género, en la academia, ¿no? Entonces ella en ese momento no supo qué decir, tampoco supo a quién acudir y se quedó así. Además el señor siguió hablándole, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué estás investigando? ¿No? Como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? Como aquel que pasa por el lado y te toca el brazo. A mí me parece que aparte, el episodio es denigrante y es horroroso, pero lo que para mí demuestra este episodio es eso, es hasta qué punto este tipo de comportamientos son prevalentes en la academia. Y son prevalentes porque quizá la academia científica es una academia muy jerarquizada, ¿no? O sea, no son solamente exclusivos de la ciencia, pero sí que es verdad que en aquellos entornos muy jerarquizados en los que unos pocos concentran una estructura de poder súper heavy, que acostumbran a ser además señores senior, hombres senior, y toda la pirámide de abajo son personas en precario, pues es muchísimo más prevalente, ¿no? Y fíjate, se aprovecha de ella que es súper jovencilla. Yo no sé si este señor le hubiera hecho lo mismo a una catedrática que hubiera estado a su mismo nivel. Además, el episodio con Crick es como un caso de acoso sexual, aunque es verdad que en esa época no había palabra para definir el harassment, el acoso sexual en español, es como muy evidente, pero todo lo que abarca el acoso de género, el desprestigio a las compañeras investigadoras y tal, hay muchísima parte que es poco evidente o no es tan visible, ¿no? Y además, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos tenía una manera muy gráfica para representarlo, que era un iceberg en el que se veían todas las conductas que eran más evidentes, más visibles, y luego todo lo que había por debajo, que no deja de ser menos importante. No sé si puedes comentar un poco exactamente este iceberg. Sí, sí, sí. Es súper interesante porque es verdad que el acoso sexual, o sea, que un señor vaya y te toque los pechos, es súper evidente, pero es verdad que eso es la punta del iceberg, ¿no? Mira, ahora lo estamos viendo en pantalla. Por debajo hay una miríada de comportamientos que a veces no sabemos reconocer como tales, ¿no? Son sexistas, son sesgos de género, son bromitas, son comentarios.
son gestos, son burlas, que a veces una no sabe si están, si son realmente una discriminación por razón de sexo o de género, uh-huh. o es una crítica intelectual, ¿no? Hablaba para este reportaje con algunas investigadoras ya senior y me comentaban, claro, es que cuando tú eres una postdoc o eres una doctorando y haces un comentario y nadie te lo tiene en cuenta, se ríen un poco de ti, no sabes si es porque realmente has dicho una tontería o tu comentario no aportaba, o se están... O realmente están menospreciando lo que dices simplemente por ser mujer. Y en ese sentido, por ejemplo, en el reportaje María Blasco explica, imaginaos María Blasco, ¿no? Directora del CNIO, que además es una reputada científica, que uh-huh. ella le pasa incluso ahora que va a comités y en esos comités son sobre todo masculinos, es decir, hay muchos más hombres científicos que mujeres. Incluso a ella muchas veces le menosprecia lo que dice o la cortan, ¿no? O no le dejan acabar su argumento. O, uh-huh. Esto que dices es una tontería. Y entonces ella es como, pero ¿qué me estás diciendo? Es decir, no me has dejado acabar mi argumento, ¿no? Entonces yo le preguntaba a ella, ¿y tú qué haces ahora? Porque claro, una cosa es la María Blasco de 20 años y una cosa es la María Blasco de ahora. Y ella me dice, no, yo insisto, yo vuelvo a repetir y hasta que me escuchan, ¿no? Y les digo, ¿pero por qué me estás diciendo esto? Pero claro, es otra, ella nos está jugando, digamos, su carrera profesional. Lo que pasa en muchas ocasiones es que tanto doctorandas como postdocs está en uh-huh. situaciones súper precarias y la persona que le está menospreciando, de alguna manera, es la persona que va a decidir sobre su carrera. ¿Es el señor que le está llevando la tesis doctoral o es el señor que le hará una carta de recomendación a la postdoc para que pueda conseguir una posición, yo qué sé, pues de postdoc en otro laboratorio o lo que sea? Claro. Mencionar que este iceberg, que este gráfico es original de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y tal, que además le hemos pedido permiso aquí en la agencia SIN para traducirlo al castellano y que nos lo han cedido, lo cual pues, está muy bien, agradecido. Quería comentar también uno de los datos que más creo que nos ha sorprendido a todos al leer el reportaje, y es que según un informe de acoso de sexual y de género de esta misma academia, evidenciaba que las instituciones científicas era la segunda institución del país con más alta tasa de acoso sexual, solo por detrás del ejército. La verdad que eso me dejó un poco loco cuando lo vi. Sí, yo también. Entonces, en ese sentido, hablándolo luego con algunas de las científicas que también salen en el reportaje, como Jess Wade, ella me decía, pero es que tiene que ver con estructuras de poder, con cómo está estructurada la academia, ¿no? Entonces, es verdad que tanto el ejército como la academia científica es una estructura súper jerarquizada, muy vertical, ¿no? Donde, bueno, a mí me gusta utilizar el formato pirámide, ¿no? Donde los de arriba, que pueden ser hombres senior, como decíamos antes, concentran una gran cantidad de poder. Y luego toda la parte de abajo son gente que está en posiciones muchísimo más precarias. Entonces, yo creo que de ahí eso. A mí hay otro dato que también me dejó súper sorprendida, ¿no? Y es que una de cada dos científicas, ingenieras y médicas han sufrido en algún momento de su carrera acoso. Y entendamos acoso como lo comentaba hasta al principio, ¿eh? No solamente acoso sexual, que es lo más visible, sino también todas estas discriminaciones por razón de sexo, género, bromitas, comentarios que a lo mejor no tocan, invitaciones indeseadas, etcétera. Es muy fuerte, el 50%. Y aunque es verdad que la mayoría, vuelvo a repetirme un poco, son mujeres que están en situaciones más precarias, y aquí déjame que haga un inciso, estamos hablando todo el rato de mujeres, pero porque en el report no hemos entrado a hablar de los colectivos más minoritarios. Ayer fue el Día del Orgullo, el colectivo LGTBI, un día podríamos hacer una serie sobre lo que tienen que aguantar estas personas, ¿no? Pues ahora me he perdido, no sé qué te estaba diciendo con este inciso, ¿no? Me estaba hablando de que no solamente afectaba a mujeres, sino a colectivos en minoría en la academia científica. Sí, te decía que esto de una de cada dos han sufrido algún tipo de acoso. Y aunque la mayoría son gente en precario, también hay catedráticas y personas que están en situaciones mejores, ¿no? Que una postdoc, que ya líderes de grupo, que también han sufrido algún tipo de discriminación por este tipo. Te quería preguntar, Cristina, porque tenemos entendido que las instituciones científicas, las universidades, los centros de investigación y tal, tienen algunos mecanismos para intentar frenar el acoso o para denunciarlo. Por ejemplo, sonaba recientemente el caso de Francisco Ayala y tal, que ha sido expulsado de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos después de que varias compañeras de su universidad le denunciaran por esto y tal. Exactamente, ¿cómo funcionan estos mecanismos?
Vale, hay algunos países que tienen unos mecanismos muchísimo mejor implementados. Por ejemplo, en ese sentido, Reino Unido es una pasada. Tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, desde la Universidad de Cambridge, por ejemplo, fue una de las pioneras que implementó un sistema de denuncia anónima que se llama Breaking the Silence, donde estudiantes o personal trabajador o profesorado de la universidad puede denunciar si ha tenido una situación de acoso. Eso a ellos les da un termómetro de qué es lo que está pasando en su universidad. De hecho, se quedaron bastante sorprendidos porque en el primer año llegaron a recibir casi 200 denuncias de algún tipo de acoso de dentro de la universidad, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido, sigo con ellos. Tienen una cosa que me encanta que se llama, son unos premios que dan a las instituciones científicas, ¿no? Como un reconocimiento, que se llama Athena Swan, ¿vale? Entonces son una especie de medallas de oro, plata y bronce y se dan en función del compromiso de esa institución con la igualdad de género, ¿vale? Justamente para evitar las malas praxis como las que estamos comentando. Esto, cuando lo pusieron en marcha, bueno, pues había algunos centros que se apuntaban y tal. Ahora, en el momento en que ligaron financiación pública con tener una distinción al menos de plata, eso obligó a las instituciones públicas a ponerse las pilas. En España también hay algunas instituciones, cada vez más afortunadamente, que se están poniendo las pilas en este tema. Hemos hablado de CNIO. CNIO tiene un protocolo de actuación bueno, muy, muy riguroso para evitar todo este tipo de comportamientos. Otro centro que también es bastante pionero en ese sentido es el CRG, el Centro de Regulación Genómica, que está aquí en Barcelona, que también Isabel Bernó sale en el reportaje. Ella también es muy activa en combatir todo este tipo de discriminación. Ellos también están abordando la discriminación de todo tipo, digamos. Hablábamos antes de la importancia de incluir a colectivos minoritarios y ellos también lo están tocando, ¿no? Entonces, al final se basa yo creo, en tener unas reglas muy claras, ser muy transparentes, es decir, saber que si tú vulneras estas reglas que tenemos en este centro de buena convivencia, te vas a ir o te va a pasar tal cosa. También hacer mucha formación, porque a veces yo creo que no somos conscientes de los sesgos que llegamos a tener y a lo mejor pues una bromita que a ti te parece graciosa es realmente una discriminación por algún tipo. Y yo creo que estar como muy pendientes, ¿no? Y tener mecanismos también, por ejemplo, anónimos, ¿no? De recoger esto o de garantizar que a la persona que denuncia no le va a pasar nada, porque uno de los principales, yo creo, de las principales causas por las que muchas personas que sufren este tipo de acoso se callan es por miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi carrera? Claro. Un poco ¿Me hacer van a echar? de whistleblower, ¿no? Lo que se llama Claro. en otros sitios. Comentabas el ejemplo de Reino Unido, que parece como que el pionero en esto. En el caso de España, ya que has podido hablar con la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y con el Centro de Regulación Genómica, exactamente cómo nos podríamos colocar. No sé si hay buenos mecanismos o hay bastante, o sea, entiendo que siempre hay bastante que mejorar en este sentido, ¿no? Porque mientras que haya todavía casos de acoso sexual y de género, pues hay que hacer algo, ¿no? Pero ¿cómo nos encontramos en España? Bueno, lo que te comentaba, es decir, cada vez hay más centros que se unen o que se ponen las pilas en ese tipo de políticas. Yo, al menos en las políticas que conocía eran las de CNIO y CRG, pero, por ejemplo, sé que también desde el Ministerio se están impulsando unas guías, ¿no? De buenas praxis respecto a la igualdad de género. También se está impulsando, pues, formación para que no pasen estas cosas. Pero no sé si entiendo que debe haber muchísimos más centros que están también impulsando políticas de este estilo, pero la verdad es que lo desconozco. O sea, me quedé obnubilada con Reino Unido, que era una pasada, ¿no? Sabes que también tienen un grupo de denuncia que es súper activo, que nació también a raíz bueno, de un caso bastante sonado en Reino Unido. Había una astrofísica que trabajaba en el University College of London. Entonces, esta señora sufrió un acoso brutal por parte de un investigador que había en el mismo centro. Ella no era postdoc ni nada, era una investigadora líder de grupo. Entonces lo denunció, la universidad intentó acallarla, porque claro, era un escándalo mayúsculo, ¿no? Para esa institución. La intentó acallar con dinero, pero ella, en lugar de callarse, lo que hizo fue denunciarlo en todas partes, en los diarios, salió en todas partes. Y entonces, a partir de ahí, ella y otras cuantas crearon este grupo que se llama, tengo por aquí apuntado, Grupo 1752. Entonces, ellos son muy activos, están dedicadas a denunciar y a intentar erradicar el acoso sexual en las instituciones científicas. Tienen informes interesantísimos y también que ponen los pelos de punta de lo que está pasando en Reino Unido, ¿no? Entonces, ojalá eso llegue aquí y también contemos con grupos de este estilo. Lo que pasa es que allí no se andan con chiquitas, ¿eh? Ahí denuncian con nombre y apellidos y el científico se le cae el pelo y sale de su pedestal.
Eso también me gustaría que llegara aquí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Cristina, tenemos algunos comentarios del chat que me gustaría, bueno, pues un poco transmitirte. Piulán nos cuenta un caso, su caso en el que, bueno, pues le pusieron de prácticas con un hombre que al final hizo la práctica pisando su trabajo, ¿no? Y entonces lo que ella nos cuenta es un poco que al final se enteró de que la pusieron juntos porque tenían la misma nota, pero ella ya, digamos que asumió que él sabía más, ¿no? Porque, bueno, pues eso también hay muchísimos estudios que lo corroboran. Ella no quiere, ¿no? No es que quiera parecer una víctima, pero dice que nunca habló al final de ello con él y luego, pues por ejemplo, tampoco tuvo mucho apoyo, ¿no? Y la profesora lo que le dijo fue que bueno, que tenía que haberlo comentado antes, ¿no? Pero al final yo creo que lo que dicen también desde otros colegios de psicología es que lo de pisar el trabajo debería estar mucho más penalizado en España. Presidente, también veía aquí un comentario de una de las consecuencias últimas de la acoso sexual y de género. La Musina comentaba que yo acabo de dejarlo en el laboratorio, entre otras cosas, por las situaciones de discriminación con respecto a su compañero. Esto, al fin y al cabo, es como la última consecuencia detrás de todo este mecanismo machista e instaurado de la ciencia, ¿no? Y tanto. Esa es la desgraciada consecuencia, ¿no? De que muchas mujeres acaban abandonando la carrera científica. Sí, sí. Decía que lo estaba reflejando aquí perfectamente sí. Todo y tal. Pero nos pregunta Grodira que cómo valoramos el tratamiento de la prensa científica española sobre el caso de Francisco Ayala y de la Academia Española. No sé si cómo responder a esto. Yo creo que desde aquí la verdad es que hemos visto un poco las noticias desde lo que ha ido pasando, ¿no? Y ha sido un poco, Cris, no sé qué opinas tú, ha ido pasando un poco desde hace años ya, esto se iba conociendo y yo creo que en los últimos días lo único que se ha hecho más notable ha sido más oficial, ¿no? Por así decirlo. Pero desde aquí se ha tratado, bueno, yo creo que evidentemente de manera más leve, ¿no? Yo creo que tampoco ha habido un tratamiento tan rotundo como ha habido en Estados Unidos, eso es así. Es lo que dice Cris, ¿no? Digamos que a nosotros nos queda mucho por delante todavía. Y ya por último, aquí comentaba Corio Psicología que los casos más duros que ve ella, bueno, entendemos que es profesional de la psicología, de acoso laboral siempre vienen de instituciones y la academia, en este caso la científica, suele estar entre los primeros puestos, ¿no? Comentábamos también eso de que parece que en Estados Unidos es la más importante o la más destacada, lamentablemente sigue siendo el ejército y después la academia científica, la verdad que sorprende. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que hemos comentado durante este Twitch, ¿no? De la jerarquización, de la concentración de estructuras de poder, ¿no? Entonces, cuanto más poder concentrado, pues, entonces, una de las formas quizá para acabar con esto, ¿no? Es cambiar esa cultura científica. Es decir, sí que es verdad que hay ramas de la ciencia, ¿no? Que son más jóvenes, en las que la estructura es más horizontal, en las que hay más paridad de hombres y mujeres, en las que hay más participación de colectivos minoritarios, en los que estas situaciones no se dan. La propia Jess Wade, que es la astrofísica que entrevistábamos en el reportaje, lo comentaba, ¿no? Yo nunca me he encontrado con esto, pero porque mi ámbito es muy joven. Entonces, yo creo que poco a poco es ir impregnando a la cultura científica, ¿no? De esos cambios, de dejar de que esté todo el poder concentrado en unos pocos, que sea más horizontal, que haya más transparencia, más formación. Camusinas lo resume, ¿no? Dice eso, literalmente, ¿cómo le voy a plantar cara a mi jefe del cual depende tener un contrato? Claro, ese es el problema. Pero si estas conductas cada vez están, ya no es mal vistas por la sociedad, sino que todos somos conscientes de que no son tolerables, poco a poco eso va a cambiar y este señor no se va a atrever a hacer según qué conductas delante de otras personas. Y ella no va a tener que tener miedo de poder denunciarlo. Pero bueno, es un cambio que tendremos que luchar. Ya por último, a lo mejor para emplazarnos a otro programa de Twitch y tal, nos comentaba la propia jefa que estaba aquí de conversación con Corio Psicología, que tenemos un montón de reportajes también de salud mental y cómo ha afectado a la científica durante la pandemia. Pues
Sí, Cris, es una pena, pero tenemos que terminar por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este bautizo. Qué guay, qué honor. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, Cristina. Nos vemos. Un placer igualmente. Chao, chao. Joselu, tenemos que ir terminando, ¿no? Pues eso parece, esperamos, sí. Sí, esperamos que os haya gustado y bueno, pues os emplazamos hasta el próximo miércoles. Qué guay, qué guay. La idea es eso. Al principio vamos a hacerlo todos los miércoles y tal. Nos vamos a dar el descanso que nos merecemos todos en agosto y tal. Y aquí seguimos, esperamos seguir más tarde. Si te parece, bueno, vamos a recordar que aquí justo, creo que estará por aquí abajo, tenemos el canal de Acércate y tal, donde podéis seguirnos en el resto de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Yo creo que lo tengo por aquí abajo a la izquierda, pero vaya. Igual supongo que estoy en cargo en otro sitio y tal. Y la verdad es que eso ha sido todo. Yo la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo, hablar con Cristina, que pudiera ya contarnos en primera persona cómo ha ido su reportaje. Súper interesante. Oye, ¿intentamos culminar nuestra primera retransmisión con un raid? ¿Tenemos algún canal amigo en directo para enviarle a nuestro público? A ver, estoy intentando buscar algún colega y tal. Mira, está Facu Díaz. ¿Te parece si lanzamos la raid a él? A ver si nos da un poquito de amor. A ver, iniciar raid. Adiós. Creo que algo ha salido mal. A ver si sale. La prueba de fuego, nos dicen desde maldita. No, esto es básicamente ensayo y error. Lo estamos intentando. A ver. Si no, cogemos aquí, cortamos y decimos, mira, hasta aquí. A ver, estoy buscando a lo mejor algún canal de música o algo. Aquí estoy, no sé por qué, pero me dice algo ha salido mal, inténtalo de nuevo. A lo mejor no quiere que le interrumpamos el programa. A lo mejor quiere que nos despidamos de manera formal esta vez. Aquí me pero dice, lo intentamos mamá, para la próxima. Trata de arrancarlo. Yo, como soy fatal conductor de automóviles, yo la verdad que creo que voy a dejarlo por aquí. Pues listo, Vero, muchísimas gracias. Un placer inaugurar este programa de Twitch contigo. Igualmente, José Lu. ¿Qué? ¿Nos vemos el miércoles que viene? Ojalá que sí. Nos vemos.